Jacob. Eso. Buena noche fructífera. Ciertamente, ciertamente. Da, las investigaciones salieron justo como se planeó. Fueron. Pero. Salieron como se planeó. Bueno. Salimos vivos. ¿Habrá visto así? Claro, claro. A ver, no salió nada mal la investigación, ciertamente. Claro. O salió mal. Rosa sonando la hostia desde aquí. Está bien. Sí, estoy bien, haciendo más estudio de la hostia. Dijo una mala palabra, dijo os. Estoy haciendo una mala palabra. Hostia no es un golpe. Hostia es una mala palabra, creo, ¿no? Hostia. A ver. Según esto, es nieto. Ahora me da curiosidad. A ver si he estado todo el rato diciendo malas palabras. No, tampoco es la idea. A ver. Según esto, hostia, es una lámina rotonda y delgada de pan ácimo. ¿Qué? Estás mirando con H sin H. ¿Eh? Lámina redonda y delgada de pan ácimo que conforme a la religión cristiana se construye. ¿Qué? Estás diciendo todo el rato que te has pegado una lámina redonda delgada de pan ácimo. ¿Y por lo que sea de la religión cristiana? Ah, no. También puede ser un golpe o una bofetada. Ay, podría poner bofetada, mala intención, mal genio, mal humor. Pero es que dicho así creo que es muy vulgar, ¿no? No sé, eso es lo primero. Acéptalo. Que... Pero siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué volvió a ser Zeto? Le delata mucho, ciertamente, ¿eh? Se le ve más de lo que parece. Espérate, que me ayuda la piedra hasta la tortura. De hecho, es prácticamente un poco más alta. ¿Qué se siente ser pequeño? ¿Qué crees? ¿Me sienta bien? Soy una fresa. Perdón. Soy una fresa. Soy una fresa. Fíjate que el mira, da igual. Seguirá siendo una fresa, ¿no?
Sí. Pues tenga cuidado, señorita Fresa, que como vayamos para atrás hay un cactus. Y no queremos que sea una fresa con espinas. Rico, pero letal. ¿Sabe el típico momento en el que acaba de... da igual. He tenido ese momento de casi contestar algo que no te vería. ¿Ibas a responder? No, 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 ibas a responder. ¿Y cómo ibas a responder? A ver, ha dicho Veo. Espérate, usted. puedo mejorar esto, creo. Espérate. Voy a hacer cosa rara, ¿vale? Voy a hacer cosa rara, no te asustes. Hasta que me cuadre cómo es. A ver. Ha tardado poco en encontrarse, ciertamente. Sí, la verdad. A ver. A ver, ha dicho que está bien de sabor y es letal. Entonces, por mi cabeza de repente ha pasado. Bueno, siempre me gustó el riesgo. Yo avisé. Totalmente me resido. De todos modos, totalmente me resido. Sí que soy letal, ¿eh? No sé, hay muchos tipos de letalidad. Un poco más y me corta el pelo. Tengo que cuidado, no me vaya a hacer una calva. ¡Oh, Bliet! Lo siento, no puedo, no puedo, no puedo, me voy. Escuche. No, aquí no. Escuche, No, no, no se no, preocupe, no, no se no, preocupe, no se no. preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Menos mal que tenía ciertamente la mano demasiado alta. Entonces solamente ha rasgado lo que viene a ser el chaleco. Mira, mira. Bueno, pues si no viene usted, pues yo. Avisa de ataque. Dale. Es que cada vez siento más que soy un peligro. Simplemente estaba jugando con machete y quien juega con machete, pues... Víctor, que el otro día te clavó la flecha de la casa y fue machete. Bueno, a ver, hay que decir que en ese momento me lo gané un poco. No fue la mejor de mis ideas para dejar así. A decir verdad. Para entender la idea de gente, ahora vuelvo.
Así que de verdad, no se preocupe. Que se te viene el chaleco. De verdad, mira. Sol, estoy bien. No sé si eso es estar muy bien, ¿eh? A ver, obviamente atravesas el chaleco, pero... Entonces no pasaba el chaleco. Escúcheme, ¿alguien que hubiese recibido una puñalada podría hacer esto? ¡Ay, qué mareo! ¡Uy, sí! A ver, muchas luces hoy no tengo, desde luego. Menos tu foco apagado. A ver, déjame mirártelo. Ahí está. ¿Ve? Igual, quiero asegurar que se hace de mi mamá. No se ¿Ah? preocupe, de verdad, no se preocupe. Soy más fuerte que Raúl. ¿Seguro? A ver, un roble con los suficientes tiros también cae. Pues nada, habrá que jugar con algo más pequeño. Creo que me asusta más el cuchillo que el machete, ciertamente, por lo que sea. Sí, por lo que sea, ¿no? La gracia de machete es que tiene que hacer mucho movimiento. Para clavarlo es más... Ya sabe. Oh, bien. El poder de la altura. No. Ay. Incurrió esa perspectiva. Me meto el cuello. Al menos nos ponemos un poco a la par. Obvio. No sé subir piedra. La piedra sabe que yo tengo que ser la alta aquí. Lo conseguí. Pero sigue siendo más alta, pero no mucho más. Claro, es porque estoy agachado. Mira. Ahora. No, hombre, lo que te hacía falta a ti es subirte aquí. Sí, hombre.
Sí, hombre, me subo en mi caballo, mira qué gracia te va a hacer. Que por lo que sea, que por lo que sea su caballo me quiere muerto. No sé por qué. Yo tampoco. Con lo mansito que está. Bien. Hasta él sabe subirse a la piedra antes que tú. Me voy a la fogata. Ay, que me caigo. El caballo es tonto. Tendrás un antibiótico por encima, ¿verdad? Por supuesto que... que sí. Uy, otra vez casi me pasa lo mismo. Bueno, casi me tomo otra medicina, que no va a contestar. A lo mejor llevar eso siempre encima es un poco problemático, ¿no crees? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿No se supone que lo había dejado en cajón? ¿Qué? Lo cogí todo mañana, ¿vale? Las cuenta. Las cuenta. Creo que le pitato. Con lo mal saqué ratina. Empiezo a me intentar matar. A ver, todavía no lo he intentado. Creo. No sé cómo ir. ¿Cómo que crees? No sé, es que como lo ha dicho así, digo, creo que no lo he intentado, ¿no? Creo que no. Uy. En rutina te pierden. Pero... Gracias, rutina, has hecho mucho. Venga, ya, tranquilo. No me hace nada, Aire. Aire. Solo. ¿Ves? Por ejemplo, eso ha dolido más que machetazo. Eso sí, antes iba de negro, ahora voy de... el color que sea esto. No le puedes alforjas al caballo, no puedo guardar las armas. Katy Payne, no se lleva la cena lenta.